Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y por fin vlog y vlog más. Empezamos los vlogmas que, bueno, ahora os contaré un poco cómo va a ser la temática, que va a ser pues similar al año pasado y como cuando he hecho vlogmas, la verdad. Porque, bueno, sabéis que yo al final entre semana trabajo. Entonces es imposible, primero, tener ese nivel y ese ritmo de grabar y editar a diario. Y aparte es que tampoco tengo nada interesante que contaros entre semana, porque yo mientras trabajo no puedo enseñaros a hacer ningún plan navideño, ninguna cosa guay, porque pues estoy trabajando todo el día prácticamente. Entonces, bueno, si algún día después de trabajar por la tarde-noche hago algo que pueda ser interesante para incluir en Vlogmas, pues grabaré, por supuesto, pero que no va a haber esa frecuencia diaria de vlogmas como es inicialmente un vlogmas, que son, sabéis, vlogs todos los días del 1 al 24 de diciembre, sino que yo voy a hacer como he hecho siempre, es decir, grabaré los días que tenga cosas que contaros, los fines de semana principalmente, y si hago alguna cosa entre semana que pueda estar interesante incluir en vlogmas, y entonces los iré agrupando y haré un vlogmas por semana que subiré los domingos. Si alguna vez, por ejemplo, como cae el puente de diciembre y a lo mejor ahí tengo más días como para crear más contenido y puedo hacer un vlog más extra, pues lo subiré un miércoles, por ejemplo, que eran los días que subía vlogs, ¿vale? Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea, no van a ser vlogs todos los días, sino que van a ser mínimo uno a la semana hasta que llegue la semana de Nochebuena, Navidad. Así que nada, que estoy súper contenta porque sabéis que para mí la Navidad y el mes de diciembre es mi mes favorito del año y mi época favorita del año, y eso que yo soy súper de verano, ¿vale? O sea, a mí me encantaría vivir en verano todo el año, eso está claro, pero la Navidad me encanta, o sea, es como, no hay nada que me haga más feliz que decorar la casa de Navidad, ver todo de Navidad, las lucecitas, regalar, ver a tu familia. Es verdad que este año va a ser una Navidad muy atípica, muy diferente y un poco triste. Porque, por ejemplo, pues a mí me hacía mucha ilusión que este año volvieran a venir mis primos pequeños para montar el árbol aquí en el piso nuevo, que lo vieran, que se quedaran un fin de semana conmigo como el año pasado. Y pues no va a poder ser, obviamente, porque hay confinamiento perimetral, no podemos salir de la comunidad autónoma, así que Albacete no podemos, ni pueden venir ni puedo ir, porque además quería en noviembre haber ido a ver a mis abuelos, a ver a mis tíos, a mis primos, para que Juanjo también conociera a mis abuelos que no los conoce. Y no pudimos ir, obviamente. Así que nada, que está siendo un poco raro todo, pero lo intentaremos disfrutar en la medida de lo posible, adaptarnos a la nueva situación y hacer cosas guays para disfrutar de la Navidad. Aparte, sabéis que es mi mes favorito también porque es mi cumpleaños. El día 18 es mi cumple y pues a mí me gusta. No sé, porque es como todo lo que sea celebrar con amigos, familia, algo bonito, algo feliz, que es un año más de vida. Yo creo que es algo muy bonito de celebrar. Así que muy contenta. Y nada, hoy es sábado. Estoy sola en casa porque Juanjo ya había quedado con sus amigos para almorzar, comer y lo que surja. Porque estas cosas se hacen largas, largas, largas. Ahora me voy a arreglar para esta cara de... Y me voy a poner a grabar algún trozo de vídeo, porque mañana, si todo va bien, si deja de llover, porque llevamos 3 días lloviendo con todo súper gris, entonces hay buena luz, pues vamos a grabar el house tour. Aunque bueno, cuando veáis este vlog más, obviamente el house tour ya lo habréis visto, así que espero que os haya gustado mucho, que tengo muchas ganas de enseñaroslo, la verdad. Y luego ya pues me haré para comer, que me voy a hacer puré de calabaza y zanahoria y dorada al horno. Y luego por la tarde he quedado con una amiga. Bueno, esto está bien. Sí. Que me he liado, o sea, es la 1:00, me he puesto a limpiar, ¿vale? Porque me he puesto a limpiar el horno, a limpiar el polvo, he puesto el robot aspiradora a pasarse, he hecho la cama, me he arreglado, me he hecho las ondas, he grabado unas stories que quería grabar. Y nada, me voy a preparar la comida y así mientras que me grabo la intro del house tour que os he dicho, pues eso, que por lo menos se vaya haciendo lo del puré, la calabaza y la zanahoria, y ya cuando esté, pues ya luego pondré la dorada al horno, que eso se hace rápido. Así que nada, bueno, pues si me preguntáis el jersey Lila, que es súper bonito, es de Stradivarius, de ahora de temporada. Eso, enseñaros un espejo que me compré en un rastro antiguo, que lo estoy pintando de blanco porque era como dorado envejecido y me gustaba más blanco. Entonces bueno, os grabé un clip la semana pasada porque quería grabaros como todo el proceso, pero me salió un poco fail porque
tenía que hacer cosas que no podía hacer porque me faltaba material, luego ha llovido, entonces no os lo podía enseñar, pero bueno, os voy a poner el clip solamente para que veáis cómo era antes el espejo y cómo está ahora, que solamente lleva la capa de imprimación y una capa de pintura. O sea, todavía me falta darle como una o dos más capas de pintura blanca. Pues nada, como veis, le he puesto lo de la calabaza que lleva al vacío de corta de pelada y cuatro zanahorias. Agüita, y hasta yo no le he hecho sal ni nada, porque ya sabéis que yo no le he hecho sal a nada. Y listo, y ya está, y ya pues me espero a que pinche la calabaza y la zanahoria y esté blandita, y luego paso por la batidora, luego le echo un pelín de curry de cúrcuma porque a mí me gusta, y cuando ya está hecho el puré, le echo un chorrito de aceite y ya está, no le echo nada más, y ese es mi puré. A mí me gusta, pero bueno, si sois de que os guste mucho el sabor salado y tal, pues le podéis echar sal, obviamente, porque yo de verdad que estoy súper emocionada. Yo les decía por Instagram que este es el piso de todos los que, donde he vivido, de todos los gastos que he hecho, que más bonito me parece, que más orgullosa estoy de cómo estaba decorado. También es que es el que estaba totalmente vacío y de cero, entonces hemos podido ponerle lámparas, hemos podido ponerle todo lo que hubiera querido. Hay muchas cosas que obviamente, muebles y cosas que yo ya tenía del anterior piso y las hemos utilizado, pero no sé, me encanta cómo está este piso decorado. Y es como lo más yo posible, dentro de que obviamente pues no es nuestra casa porque no la hemos comprado, es un piso de alquiler, entonces siempre pues no es la misma inversión y es la misma cosa. Pero a ver, que lo voy a poner así al revés, que me gusta más. Pero a mí me parece preciosa. Mirad. ¡Ay, qué guay! Mirad qué chulada de alfombra. O sea, no me digáis que no es súper, súper bonita y muy, muy original. O sea, es que me encanta. Bueno, le tengo que quitar obviamente la etiqueta esa, pero quería que la vierais. Y es que va perfecta con la habitación. Yo estoy enamorada de ese mueble. La vela esa naranja no va ahí, es que va ahí encima del baúl, pero como he puesto el espejo blanco, que ahora os lo enseño. Nunca había comprado un Westwing y guay. La verdad que viene a ver, es un poquito caro, la verdad, para mi gusto. Pero me enamoré de la alfombra y me la compré. Y bueno, el espejo que os decía es este. Mira, este es el espejo que compré en el Rastro, que es súper chulo, así en dorado envejecido. Y lo quiero pintar de blanco. Entonces, primero me dijeron en el Leroy Merlin que le diera con alcohol de limpieza, en vez de lijarlo, porque como es tan irregular, pues es más complicado. Y luego, si veis aquí en este trozo, le falta un trocito, entonces le voy a poner masilla y ya después lo que hago es imprimar y luego pintar. Vale, que lo tengo tapado con papel para que no se manche, porque no le podía quitar el cristal porque es muy antiguo, entonces se me descascarillaba toda la madera por detrás, así que lo tuve que cubrir. Obviamente se me habrá manchado seguro, pero bueno, lo limpiaré con acetona o con disolvente. Y bueno, así está quedando. Me gusta un montón todo el detalle este, que parecen como uvas. Bueno, a lo mejor son uvas realmente. Y nada, eso. Es un espejo típico de estos antiguos. Me dijo el chico que era del siglo XIX, no sé yo. Y aquí estaba un poco descascarilla, que os lo enseñé. Le puse masilla, lo lijé y bueno, no ha quedado obviamente perfecto. Tampoco soy un artista y tampoco me esmeré mucho. Pero como luego iba a ir todo blanco, pues no me importaba. Y nada, me voy a grabar la intro del house tour, que estoy deseando. Bueno, es que claro, esto es el previo. Vosotros cuando veis este vlog ya habréis visto el house tour, pero es que yo estoy emocionadísima porque lo veáis, de verdad. Es que no puedo estar más ansiosa. Bueno, ya tengo la comidita hecha. Aquí está el puré, que yo le he hecho eso, lo que os he dicho, cúrcuma, curry y a veces un poquito de canela también, muy poco porque sabe mucho. Y la dorada, que tiene pintón. Le voy a echar, siempre le echo lima o limón, porque soy una fanática de echarle el cítricos a todo. Y aquí me he puesto un poquito de vino blanco, que es el que he utilizado para echarle al pescado, porque ya sabéis que le pongo vino blanco. Y he dicho, bueno, con lo que sobra me voy a poner una copita, que yo no suelo beber, ya lo sabéis. Pero bueno, me ha apetecido, hombre, para esta comida solas, conmigo, con mí misma. Así que nada, aquí en mi cocina, en la que me he de poner gafas de sol para comer, porque no veo absolutamente nada del sol que pega a mediodía. O sea, es increíble la luz que tiene. Voy a comer bien calentita y a gusto. Y luego me voy a tumbar en el sofá a ver un ratito la tele hasta que sea la hora de irme, que he quedado a las 6 con una amiga para ir a merendar. No sé si me vais a ver así. Pero nada, simplemente quería contaros que tengo un montón de ideas y de cosas que quiero hacer con vosotras y con vosotros en estos vlogmas.
Vamos a hacer la tradición del muérdago como el año pasado, así que nada, uno de los dos tiene que regalárselo al otro, ¿no? Porque la tradición es que alguien se lo regale al otro. Lo del muérdago, colgarlo y tenerlo todo el año colgado, y al año siguiente, antes de poner el nuevo, quemarlo. Yo tenía el muérdago del año pasado en el piso anterior, pero claro, como me mudé, pues lo tiré, la verdad. No me lo traje. Así que nada, no sé, el primero que encuentre, porque yo todavía no he visto ningún sitio donde pueda comprar muérdago, pero bueno, el primero que lo encuentre, espero que se acuerde, yo me voy a acordar de regalárselo. Juanjo ya no lo sé si se acordará, pero bueno, eso, que sí que quiero hacerlo, queremos hacer alguna recetilla de una cosa que, bueno, que yo soy muy fan y que quiero probar a ver si nos sale. Como nos salga, bueno, vais a alucinar como nos salga esa receta, porque ya será mi perdición, pero bueno, habrá receta navideña, habrá decoración navideña, por supuesto, habrá house tour, me refiero, bueno, de grabando cómo ponemos la decoración navideña. Os puedo dar ideas de regalos, aunque yo ya tengo todos los regalos de Navidad comprados, porque siempre, yo para que lo sepáis también y pues se sirve para otros años, yo lo que hago es que creo un grupo con mi familia, con mis padres y mis hermanos, un mes antes, o sea, bueno, en noviembre, ¿vale? Cuando empieza noviembre creo el grupo. Y entonces les digo que tienen hasta el día antes del Black Friday para ponerme todo lo que, bueno, todos, ¿no? Nos lo ponemos, lo que cada uno quiera, con enlaces, tallas, todo, o sea, toda la información ya ahí. Entonces, pues cada uno manda X cosas, opciones, y entonces el día del Black Friday yo aprovecho y compro todos los regalos ya, me olvido, yo ya tengo todos los regalos de mis padres, de mis hermanos comprados, así que una que ya está libre y que bueno, pero a lo mejor de aquí a Reyes, porque nosotros nos damos los regalos en Reyes, nosotros somos de Reyes Magos 100%, Papá Noel no, así que aunque todavía queda, pues que si yo voy viendo alguna cosilla, una chorrada, algún detalle que me gusta, pues obviamente también lo cojo, pero bueno, que lo que es el regalo que cada uno quiere o necesita, ya lo hacemos en ese grupo y yo ya los tengo comprados. Entonces también es una idea, pues porque así aprovecháis y si podéis ahorrar un dinerillo de cosas que ya quieren, pues que estén rebajadas ese día, lo compráis. Así que también es una opción, pero bueno, os iré dando alguna idea que se me vaya ocurriendo de regalos, pues si os ayuda. Y nada, eso, que tengo muchas ganas de empezar ya con todo el modo decoración navideña. Bueno, pues ya he acabado de comer, me he traído las chuches. Así que si luego no quedan para Juanjo, sorry, es lo que hay. Y nada, me dispongo aquí, tengo el radiador, uy, este de aquí de aceite, que va a estar calentita. Y me voy a tapar con la manta y voy a ver una serie. Bueno, estoy entre una serie y una peli, porque mi madre me recomendó la serie de El Alienista de Netflix y me dijo que estaba bastante bien. A ver, nosotros estamos viendo ahora la del favorito de los favoritos de Midas en Netflix, pero claro, esa serie la estábamos viendo juntos, entonces no la podemos ver por separado. Cosa que para alguien tan ansias como yo viendo series, que ya lo sabéis, es muy duro, porque yo a cada rato que tengo aprovecho para ver series. Entonces no la puedo ver. Entonces tengo que empezar algo. Entonces yo quería ver una peli, bueno, yo quería ver una peli porque así la empiezo, la acabo hoy y no es algo que tengo que continuar, porque la mayoría de tiempo cuando veo a Teres, cuando estoy con Juanjo lo vemos juntos y por eso vemos series juntos. Pero es que la serie esta también tiene buena pinta. Y la peli que he visto, que bueno, no sé, porque a ver, pone que es como popular en Netflix y tal y tendencia ahora, pero tampoco sé si me va a gustar mucho, es la de Voces. Mis pelis favoritas son las de suspense y las de terror, ¿vale? Las de miedo. Pero lo que me pasa con las películas de miedo es que últimamente ninguna da miedo. O sea, es que yo hace años, creo, que no recuerdo, que una película, yo viera una película de miedo y dijera, ostras, qué miedo. O sea, aparte de que se hicieron miedica, ¿no? Pero hace años que yo no veo ninguna que me guste. Entonces, cuando veo que son películas de terror, digo, ¿para qué la voy a ver? Si es que no me va a gustar. Pero bueno, no sé. Estoy entre esas dos. Luego os cuento al final qué hago. Y nada, eso. Qué gusto. Disfruto de mis ratitos sola, comiendo chuches. ¿Qué tal? Bueno, es que no he grabado nada. O sea, ayer ya dejé de grabar porque, como os dije, quedé con una amiga y ya llegué pues a las 10 y pico de la noche. Me puse a ver la serie que estamos viendo, la de los favoritos de Midas. Juanjo se quedó frito y yo me quedé hasta la 1:30 viéndolo. Y hoy ya nos hemos puesto en modo house tour, en plan arreglar la casa, que tampoco está mal, pero bueno, a poner lavadoras, a atender, a arreglar la casa, a grabar el house tour. Y luego ya me he puesto toda la tarde a editarlo, a que se exportara, a hacer la miniatura, bla, bla, bla. Lo acabo de subir. Pues estoy empezando a leer los comentarios que me están llegando y os está gustando mucho, así que estoy muy contenta. Y nada, eso, que me voy a hacer una infusión, que estoy viendo vlogs, yo también. Estoy viendo el vlog que ha subido hoy Grace Villarreal, que me gustan mucho sus vlogs, la verdad. Y sí, ya voy, ya voy.
Y nada, luego me voy a pasar la Silk Peel de luz pulsada que os enseñé en el blog de la mudanza, que por cierto, os tengo que decir que es súper bien. O sea, esta va a ser la sexta sesión que me dé, la que me voy a hacer ahora después antes de ducharme. Mañana lunes otra vez. Pero bueno, el martes ya es 1 de diciembre, así que empezamos con el calendario de Adviento. El fin de que viene ya ponemos la decoración navideña y bueno, ya os iré enseñando más cosillas y más un poco de temática navideña, y a ver si el fin de que viene podemos hacer la receta que os dije que quería hacer, que como nos salga bien, va a ser todo un exitazo. Y eso, que voy a tomarme la infusión. Ya estamos a 1 de diciembre, empieza mi mes favorito del año, ya lo sabéis, porque es Navidad, porque es mi cumpleaños, porque hay vacaciones, porque podemos comer chocolate sin fin y sin excusas. Como si yo necesitara excusa para comer chocolate. Voy a enseñaros que he comprado el muérdago, porque os dije el otro día que uno de los dos tenía que comprar muérdago, así que he sido yo la que me he adelantado, así que le tengo que regalar a Juanjo el muérdago cuando llegue y lo colgaremos. No sé, supongo que hay encima de la cocina, entre el salón y la cocina. Aproveché así, os hago el haul. He cogido estos tres arbolitos de decoración en tonos verdes y naranja y rojo, que valen 3 euros los 4 en Tiger. Y para seguir con mi decoración de mi objetivo de crear una ciudad navideña algún día, me he cogido esta figurita de decoración con luz de este niño ahí con un puestecito de juguetes y un árbol, que también costaba creo que 3 o 5 euros, no me acuerdo exactamente. Y además las pilas van incluidas, así que súper bien. Este año me he cogido el calendario de Adviento de KitKat, que lo compré en Hipercor. Y eso. Vamos a abrir la casilla número 1. Chun, chun, chun. Un mini KitKat. Todos son KitKats, pero con formas. Y este es, ¿qué es esto? Un cerdito, un rey cerdito. No sé qué es, un conejo. Es un reno, Ana. Ah, es un reno. Es un reno. Joder, tiene una cara un poco rara el reno. No, bueno, el reno. Bueno, voy a colgar el muérdago, que aunque he leído que se cuelga el día de Navidad y se quema el día 13 de diciembre del año siguiente, yo lo voy a colgar ya, porque no lo voy a tener por ahí rulando hasta el día 24, lo compré el día 1. A lo mejor soy un poco ansias, tenía que haber leído un poco antes cuando se colgaba. Pero yo el año pasado recuerdo que lo colgué antes del día de Nochebuena, así que bueno. Nuestra tradición, cada uno adapta las tradiciones a su gusto, va a ser colgarlo el día 1 y lo tendremos todo el año hasta el día 13 del año siguiente, y entonces lo colgaremos el 13 ya para el año que viene. Pero este año va a ser el día 1. Que esta es una tradición que empezó en los griegos, porque decían que este era símbolo de, en las bodas, de como de, sí, de éxito, de futuro en el matrimonio y de fertilidad. Y luego también que para los griegos el muérdago era una planta de paz. Entonces era como que esto sella la paz, y cuando dicen que hay discusiones o enfrentamientos entre las parejas y te das un beso ahí, es como que has olvidado todos los problemas y empiezas de cero. Pues vale, ya está colgado ahí. Creo que hay que darse el beso el día de Nochebuena o el día de Navidad. Así que Juanjo, hasta el día de Navidad no nos podemos dar el beso. Bueno, vamos a hacer un poquito de trampa. No, no, de eso nada. Hay que cumplir las tradiciones. Igual que había que ponerlo en Navidad y lo hemos puesto el día 1, pues también nos damos el beso el día 1. We wish you a Merry Christmas. We wish.